Hola familia, muy buenos días. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta de las cosas buenas que tiene en la vida. Y me parece que eso no lo aporta. A ver. Hola Carlos, te traigo el diario y correspondencia. Hoy María. Feliz día de la primavera. Mirad, la chica de Misiones, qué guapa está. Vale, muchas gracias María. De nada. Y feliz día de primavera, claro que sí. Bueno, chao María. Vaya, las chicas de Misiones, ¿eh? Bueno, a ver. La correspondencia. Ahí va, hombre, ya tenía ganas. Ya tenía ganas de verlo. Mirad, estos son unos fascículos que he trabajado mucho en ellos para que todo sea más fácil, más divertido y más barato. Y a partir de... Bueno, no, la semana pasada ya empezó a salir. Lo que pasa es que a mí me ha llegado hoy y estoy encantado. Quería verlo acabado. Muy bien, muy bien. Muchas recetas muy bien pensadas, con todo el cariño, para que, como os he dicho, os salga todo más barato, más rico y más divertido. En los kioscos lo vais a poder encontrar. Yo estoy muy contento porque en este trabajo hemos puesto mucho empeño. Y ahora viene mi hermana Eva. Y Eva va a hacer un pastelito de cerezas. Luego yo voy a hacer una sopita de pan con bacalao, una sopa en nuestra línea, gastando poco, una sopa muy sabrosa. Y también tengo que felicitar a Martín Pericat, que ha nacido, que es un niño, hijo de nuestro amigo Damián, que es el editor de postproducción. Bueno, pues, queridos amigos, a disfrutar del niño y a disfrutar del trabajo. Y nosotros a cocinar. Primero Eva y luego yo. Aquí estoy yo. Espero que haya muchos por ahí esperándome. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un pastel de cerezas. Da lo mismo, esta vez va a ser de cerezas, puede ser de manzana, de pera, de duraznos, de cualquier fruta que sea un poquito consistente, de bananas, de ananás, siempre que no sea pues de naranja o limón, que tiene muchísima agua. Y ese pastel va a ir acompañado con una salsita que la voy a poner yo ahora mismo a hacer. Un poco de agua y azúcar. Voy a hacer un caramelo y a este caramelo luego le añadiré un poquito de crema de leche líquida. Y ahora voy con la masa para hacer el pastel de cerezas. Es sencillísimo, muy sencillo. Harina al bol. Vamos retirando cosas. Azúcar dentro también. Aquí tengo algo de blanco que es sal. Una pizca, muy poquito. Así. Y esto vamos a empezar a mojar. Mirad qué cosa más fácil, ¿eh? Chorrito de licor, porque bueno, a mí me gusta que los pasteles tengan un chorrito de licor, que tiene mucho aroma. Mezclamos así, a ver si no nos salen pelotitas, con la varilla o el montador de alambre, que esta vez no es de alambre, sino de madera. ¿Por qué uso de madera? Muy sencillo, porque saca menos ruido, no ni porque sea mejor ni nada, ¿eh? Es cuestión de ruido. Mezclamos esto bien. Y ahora aquí voy a mezclar los huevos, que fijaros cómo me los han puesto, como si fuese un ponche, como para tomar. Pues esto me lo prepara Apache, y a Apache estas cosas le gustan, pues copas, cosas de esas. Apache Trula, mi amigo. Ahí, mezclamos esto, ya veis qué cosa, esto es como una tortilla, pero una tortilla pues con leche, un poco de harina, porque va a ir todo al horno. Y aquí tengo las cerezas están sin rabito y sin pepita, sin hueso. Mezclamos bien. Pues claro, el único trabajo que tiene esta receta es quitar las semillas o la pepita o los huesos a las cerezas en este caso, y si fuese pues otra fruta, pues sería pelar, porque los melocotones o duraznos pues habría que pelarlos. Y las peras pues también, y las manzanas pues también. Tenemos ya preparado el caldo. Y aquí tengo un molde, untado con manteca. El molde es antiadherente, pero siempre por si acaso, un poco de manteca, un poco de harina. Y ahora solo nos queda hacer lo siguiente. Ponemos aquí el caldo. Así. Todo dentro. Y vamos a poner las cerezas. Así con cuidado. Hay un montón. ¿Por qué tiene esto harina? Porque la masa al final es como si fuese una masa de flan. Pues tiene harina porque la cereza tiene mucha agua y se la voy a poner toda. Y la fruta, según se va a ir cociendo, más agua va a ir soltando. Entonces le va a hacer falta un poco de harina para que se me quede todo compacto. Mirad la salsa que ya va.
El caramelo lo tengo que se está poniendo rubio. Agua y azúcar, caramelo rubio. Voy a echarle un poco, poquito, y que vaya cociendo. Luego le echaré un poquito más. Mientras esto, voy con ello al horno. El horno lo tengo encendido, unos 180 grados, con mucho cuidado. Ponemos esto dentro y vamos a esperar. Cerrar la puerta y vamos a esperar ahora 20-30 minutos. Y esto estará cocido. Cuando esté frío, lo desmoldaremos. Mientras, yo voy a ir con mi salsa de caramelo, que no le queda nada. También puede ser una salsa de dulce de leche. Buenísimo. En cuanto esté, volvemos con todo. Aquí está ya la tarta hecha, fría. Siempre todo lo que vaya en bizcocho, molde, hay que desenvolverlo en frío. Y ahora vamos a decorar, porque así yo desde luego no la pienso dejar. Le vamos a hacer algo sencillo, ¿eh? No nos vamos a volver locos. Algo fácil, nada, girar con la manga una boquilla rizada, girar un poco. Vamos ahí a girando. Y ya no nos queda prácticamente nada. La crema la tengo, crema de caramelo, aquí en la jarra. Un poquito de crema fría también. Y voy a ponerle un poco a los lados, así. Otro poco al otro lado. En el centro también, por supuesto. Ahí. Y algo de colorín. No puedo dejar yo esto sin colorín. Cerecita va y cerecita viene. Ahí. Estas dos en el centro. Y por supuesto, la rama de menta. Amigos, tarta, esta vez de cerezas, de cualquier fruta. Una crema sencillísima de hacer. La crema de unión, el flan con harina y luego la salsa de caramelo, facilísimo.